muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentra, usted es Luis Alberto Jovel, de luisjovel.com, con su programa Un Encuentro con la Verdad. En este día tenemos dos invitados especiales, dos de Sudamérica. Tenemos a John Paul, que estuvo conmigo la vez pasada en lo que hablamos con el capítulo de 3 de NT Wright. Y tengo un nuevo invitado del país de Colombia, Eduardo Ferguson. Así que le quisiera dar la bienvenida del primero y que nos diga un poco de su persona. Adelante. Muchas gracias, Luis. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Eduardo Ferguson. Por la gracia de Dios estoy pastoreando una iglesia en Riohacha, La Guajira, en Colombia. Tenemos aproximadamente 2 años. Es una obra nueva que se ha levantado acá por gracia del Señor. Y bueno, hice mis estudios teológicos en el Seminario Reformado Latinoamericano el año pasado. Y de verdad un privilegio poder compartir estas cosas con ustedes. Y John Paul, un saludo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde esté o dónde estén escuchando. Bueno, ya como me conocen algo, mi nombre es John Paul, de acá desde Chile. Exacto, que el Señor les bendiga. Y como les decía yo a los dos antes de empezar a grabar, somos bien internacionales porque tenemos personas de Australia, tenemos personas de Colombia y personas también de Chile. Y todos tenemos, bueno, excepto yo tengo un nombre latino, los otros dos no. Soy el único latino, parece. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy es algo que se toca y es algo muy delicado en muchas iglesias, en muchos círculos cristianos. En los últimos días ha habido un programa cristiano que ha hablado acerca del diezmo, en el cual se propone que quizás aún ayudar al pastor no es algo viable o algo propio o algo nuevo testamentario. Tanto Eduardo como yo contestamos a esas cosas y queremos hacer no necesariamente una respuesta específica al grupo o personas que han hecho esto, sino más bien queremos darle al pueblo de Dios algo bíblico, histórico también, pero más que todo bíblico, de por qué es que la práctica de ayudar al pastor es algo bíblico que Cristo lo mandó y sus apóstoles lo apoyaron y que la iglesia el día de hoy sería responsable de cuidar a los pastores dados por Dios para que estos se dedicaran al ministerio. Y así que ahora el programa se va a llamar ¿Puede el pastor recibir un salario? Y me gustaría que Eduardo comenzara con una breve oración para que pudiéramos comenzar este programa. Claro que sí, hermano. Vamos entonces brevemente a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra, por ese camino nuevo y vivo que nuestro Señor Jesucristo ha abierto para que nosotros nos acerquemos a ti. Al hablar, Señor, de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé de tu gracia y que tu pueblo sea edificado. Que podamos honrarte con todo lo que tenemos, con todos nuestros bienes y que tu iglesia, la iglesia de Cristo, se despierte en generosidad y en amor por la extensión de tu reino. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 El día de hoy vamos a estar viendo primeramente, vamos a tener dos partes de esto, de este estudio, de esta presentación. La primera va a ser que vamos a ver cómo la Biblia toca el tema de la sustención pastoral. Esto viene del Antiguo Testamento porque vemos en el Antiguo Testamento se mantenían a los levitas y aún Pablo hace referencia a eso en el Nuevo Testamento. Pero no vamos a hablar nada del Nuevo Testamento o nada específico, ¿no?, del Antiguo Testamento, simplemente vamos a hablar específicamente del Nuevo Testamento. Pero me gustaría comenzar, si Eduardo podría también leer la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y esto quiero yo aclarar que estamos leyendo la Confesión de Fe porque las confesiones son buenas guías para nosotros los cristianos a seguir. No son las reglas que tenemos que seguir. Quizás algunas denominaciones hacen que sus confesiones sean reglas, pero yo creo que son guías para guiarnos nosotros y aún aquellos cristianos que quizás no tienen tanta que no están entrenados en el evangelio, que no han tenido la oportunidad de ser enseñados este provecho para que así poder ellos probar o ver, comparar si sus creencias o sus conclusiones bíblicas van conforme a las
las creencias de otros cristianos que también han tenido el Espíritu Santo, que también han sido guiados por Dios en el pasado, a ver las conclusiones que hoy llegaron. Así que si Eduardo pudiera leer las confesiones, el capítulo 26, punto 10 de la Confesión Bautista de 1689. Claro que sí, Luis. Dice, siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el debido respeto, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Muchas gracias. Y este es un mandato de que no solamente lo dice esta confesión, sino que es algo que está diciendo el Señor Jesús. Si nos vamos en la confesión de la confesión tanto de Westminster como de la 1689 Bautista, están rellenas, repletas de versículos bíblicos al final de la lectura. Usted va a ver muchos versículos que no solamente son palabra de hombre, sino que prácticamente todo lo que Eduardo acaba de leer está respaldado, cada palabra, con la palabra de Dios. La autoridad máxima que tenemos nosotros es la palabra de Dios, y la autoridad máxima que tenemos dentro de todo, en la cabeza de la iglesia, es Jesús. Y si usted puede ir conmigo a Mateo 10:10, y váyase usted conmigo a Mateo 10:10, y esto es lo que Jesús va a decir. Jesús está, en el contexto, Jesús está mandando a los discípulos a predicar, y les dice y les da ciertas instrucciones. Empieza en el 7, dice: donde quieran que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Y una cosa exegética, el reino de los cielos y el reino de Dios son la misma cosa, solo que Mateo está dirigido a judíos, y los judíos no podían decir reino de Dios por su reverencia al nombre de Dios, así que no querían decir ni la palabra de Dios, así que eso es lo que, por eso es que en Mateo te encuentra que dice reino de los cielos. El reino de los cielos está cerca. Los judíos entendían que estaba hablando del reino de Dios. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropas, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Jesús está... esto lo que acaba de leer Eduardo, también lo vemos que Jesús lo está mandando, de que aquel que está haciendo la obra de Dios es merecedor de su sustento o de su salario. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, yo no sé cómo diría la Reina Valera, ¿se acuerdan ustedes? Sí, la Reina Valera 60, Luis, en la parte final dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. De su alimento, de la provisión. John Paul, uh-huh. Te pudiera pedir que si tenés ahí Lucas 10:7, porque en Lucas 10:7 vemos que es un pasaje paralelo de lo que acabamos de leer. Así que si pudieras hacer eso... Hey, te lo leo al tiro. Lucas 10:7. Yo también tengo la nueva versión internacional, así que... Ah, ya. Yeah. Está bien. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Claro, en la Reina Valera, Luis, también dice: porque el obrero es digno de su salario. En esa... Recordemos que una de las objeciones que salen... que han salido últimamente, y que estos hermanos han objetado, de que no podemos nosotros el día de hoy con un pastor recibir un salario, porque eso lo hace asalariado. Entonces Jesús, por lo visto, tiene un diferente punto de vista con respecto a quién es y quién no es asalariado. Ahorita yo quiero buscar el versículo donde dice de que el asalariado huye de la... Si ustedes me pueden ayudar. ¿Lo leo?
Sí, o léelo, sí, y danos el pasaje, por favor. Juan 10, 12, ya. Juan 10, 12, pero, dice, pero, el azar... No, pero podés leerlo desde arriba, por favor. Desde el 11, desde el 11 al 18. Ok, desde el 11 al 18, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo atraerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad de entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Exacto. Entonces Jesús es el verdadero pastor. ¿Por qué? Porque Él da su vida por las ovejas. ¿Y qué es lo que entendemos ahora nosotros por salario o un asalariado? ¿Qué es un asalariado? ¿Me pudieran dar sus impresiones ustedes de qué es un asalariado? El asalariado, según lo que se ve en el texto, es aquel que solamente está interesado en recibir el dinero, que no está interesado en la labor como tal, sino en lo que puede recibir. Es lo que de repente entiendo yo acá. Y eso hace mucho eco, Luis, a las palabras que dice primera de Pedro cuando habla de ganancias deshonestas. ¿Sí? De que eso quiere decir que habían algunos pastores, ministros, que recibían sustento, pero estaban haciéndolo solo por la ganancia económica. Y creo que eso es lo que está reprendiendo también Pedro en ese pasaje para ligarlo un poco. Me gusta una cosa que acabo de yo de encontrar que dice, el concepto de asalariado proviene, obviamente, del concepto de salario, donde en tiempos muy antiguos los especialistas estimaban que desde la época del Imperio Romano y a muchos trabajadores se les pagaba por su labor, con sal o salarium en latín. Estos trabajadores eran en ese momento, principalmente agricultores, ganaderos, artesanos o empleados en el sistema administrativo imperial. No existía todavía la noción del asalariado como lo conocemos en el día de hoy. Este concepto surgía a partir de la revolución industrial y el incremento de obreros fabriles, aquellos que recibían una mínima paga por horas de trabajo insalubre. Surge en ese momento la idea de un salario más o menos fijo que no está valorizando a la persona en sí, sino solamente su trabajo a su labor. El resultado de colocar el valor sobre el trabajo y no sobre la persona hizo que las mismas fueran obviamente reemplazables por otras, sin importar los problemas sociales que el quedar desempleado para una persona podría significar. Así que el concepto de asalariado que tenemos nosotros ahora no va conforme al Imperio Romano, que Jesús está hablando en el concepto judío, de que el asalariado es una persona, como lo acaba de decir Eduardo, de que recibe su salario, pero no desempeña las funciones que ese salario especifica. John Paul. Es por eso que la confesión que se leía adelante parte enunciando cuáles son las responsabilidades del pastor. Porque en sí el problema, como decía Eduardo, tiene que ver con cuando este pastor no está interesado en ejercer sus responsabilidades o la labor que tiene que hacer, como el buen pastor Jesucristo, no está interesado en entregar su vida por la oveja, sino que está interesado en entregar la vida por el dinero. Y entonces ahí se genera ese problema, como lo veo yo en Juan 10, acerca de lo que es el asalariado. Porque al momento que hay un problema con la oveja, es decir, viene el lobo, lo que dice Jesús, este huye. Y esa es la diferencia que hay hoy entre lo que podríamos considerar un asalariado en términos generales en la labor de la iglesia y la diferencia que hay de un pastor al cual se le entrega una remuneración. Yo tuve una experiencia en el seminario. Sí, Eduardo. No, les iba a comentar que me gusta la definición que está en el diccionario Vine de palabras del Nuevo Testamento y me gustaría leerles. Dice que en el pasaje de Juan denota no solo a uno que no tiene un interés real en su deber,
sino a uno que es además infiel en el cumplimiento de dicho deber. Este sentido siempre aparece en el término traducido asalariado, dice el diccionario Bain. Eso es el problema, y gracias por darnos esa definición, porque ese es el problema que estos hermanos están yo creo que tienen una cosa loable de querer atacar a aquellos que obviamente son asalariados, son personas que en vez de con las ofrendas de la iglesia se compran jets o compran cosas de lujo. Interesan el dinero. Están interesados y no hacen el trabajo pastoral, por ejemplo, ir a los enfermos, visitar a las viudas, a levantar cosas de caridad, etcétera, etcétera. Pero no por eso podemos decir que cada pastor en el mundo que está trabajando para la obra de Dios, solo por el hecho de que recibe un salario, es asalariado. Y como ahorita lo acabas de decir, el texto en griego se entiende de otra forma como los hermanos en el siglo XXI lo quieren definir. Que más bien está demostrando un malestar que estas personas y que muchas personas tienen con respecto a un pastor que tiene un salario, a lo que el texto nos está mandando y nos está explicando. ¿Algunos pensamientos? Así es. Sí, quería comentar de que ese es el problema que estamos viendo. La cantidad de abusos y la cantidad de historias que yo sé que nosotros tres conocemos es impresionante. Conocemos personas y ministros que con manipulación despojan a las personas de sus bienes, pero la reacción del pueblo de Dios no debe ser entonces incluso ignorar el consejo de Dios cuando se enseña que sí hay pastores que hacen bien su labor. Por eso que el pasaje de Timoteo, que yo sé que vamos a llegar allá, habla específicamente de los ancianos que gobiernan bien y los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí nos está dando la cualidad de cómo es este hombre, que debe ser tenido por digno de doble honor, refiriéndose al dinero. Entonces no podemos hacer una generalización de los abusos y no podemos... De hecho, primera de Timoteo lo que está haciendo es dándole indicaciones a Timoteo, porque ciertamente habían hermanos, muy probablemente ancianos, que estaban tomando esas condiciones que hoy nosotros conocemos, que estaban abusando, que estaban aprovechándose del dinero, y le da ciertas indicaciones de cómo tratar a aquellos que amaban el dinero y estaban camino a perdición. Pero no por eso Pablo dice que ya no se le aporte o no se le ayude a los ancianos que sí están haciendo la buena labor. De hecho, habla en esa misma carta acerca de cómo deben ser tratados con doble honor aquellos que están preocupados de estas labores, de la enseñanza, de la oración, de la predicación, están haciendo las cosas bien. Aun cuando luego ataca y trata de corregir la actitud de aquellos que lo estaban haciendo mal. ¿A qué voy con esto? Que no porque hayan algunos que hoy estén aprovechándose o que estén haciendo estén haciendo mal al ejercer y al aprovecharse de los hermanos, como se dice, trasquilando la oveja, no por eso vamos a dejar de lado a aquellos que sí están haciendo bien, aquellos que sí han invertido su tiempo, aquellos que sí están trabajando en la obra del Señor para la gloria de Dios, dando todo de ellos y que nosotros como iglesia debemos apoyar. Se vuelve en algo que parece que muchos hermanos solo quieren apuntar a lo malo que hay en la iglesia y nunca se puede decir lo bueno que hay en la iglesia, lo bueno como lo acabas de decir, John Paul, el sinnúmero de personas que sí están aportando a la iglesia con su trabajo, con su esmero. Y eso crea una situación que se ve como que si el cristianismo está en un caos, y más adelante voy a dar unas estadísticas de cómo el porcentaje que se ha estudiado, que el porcentaje que la iglesia en general está dando a la congregación en general, y cómo es que porque ahí se va a entender por qué es que los pastores siguen pidiendo dinero. No porque la mayoría, el grueso de los pastores, no es porque sean tacaños o que sean avaros, sino porque desgraciadamente cuando se apela a la generosidad de las personas aún tenemos un corazón duro. Me gustaría pasar a 1 Timoteo 5, 17 y 18, y como yo sé que la mayoría tienen la Reina Valera, yo quisiera que John Paul y yo lo cotizáramos eso con la Nueva Versión Internacional, pero así que si Eduardo, si puedes leer esos dos versículos, 1 Timoteo 5, 17 y 18, que habla acerca del, Pablo está hablando del salario del ministro. Claro, Luis, voy a leerlo y me dejas hacer un breve, muy breve comentario. Okay, voy a leer. 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El comentario que quiero hacer es referente a dignos de doble honor. Para nosotros entender a qué tipo de honor se está refiriendo el apóstol Pablo, en el versículo 3, más arriba, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y él empieza a describir cómo la iglesia debía, esa honra se refiere a la ayuda y el sustento económico de estas viudas que verdaderamente eran viudas. Y mira cómo en el mismo contexto esa palabra honra vuelve a aparecer acá como honor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces inmediatamente se puede concluir o salta a la vista con claridad que se está refiriendo ese doble honor a una ayuda y a un sustento económico. Exacto, ese es el contexto de lo que se está hablando ahí. Hubo una persona en esta discusión que Eduardo se fijó, que en esta discusión en Facebook, de que mucha gente dice que este versículo está mal traducido, y que el texto Receptus da a entender de que lo que está hablando ahí es un sustento, de que una persona recibe que le llevan pan, verduras, gallinas, lo que sea, porque que en muchos lugares así hacen a los pastores. Pero la Reina Valera está basada en el texto Receptus y aún no dice así. Uh-huh. Y también la palabra es mistos, y la palabra mistos es salario donde sea. Como dije yo, aquí en la luna, el griego, eso es lo que quiere decir, es un salario. Es una remuneración económica que se le tiene que dar. Yo me he fijado, y ahorita pensando en esto, los que se oponen a que el pastor sea remunerado, son los mismos que se oponen, que porfían o que quieren hacer bastante énfasis de que el diezmo en el Antiguo Testamento era casi solo del producto de agricultura. Y ahora quieren como introducir ese modo de pensar adentro del Nuevo Testamento. O sea, que por un lado quieren rechazar el diezmo por ser del Antiguo Testamento, pero por otro lado quieren introducir bien sutilmente o casi sin saber, quieren introducir una práctica que ellos enfatizan que está en el Antiguo Testamento. Y ahí donde yo veo que estas personas no han sido instruidas en la palabra del Señor. ¿Algún comentario? Y además eso es anacrónico, porque lo que Pablo está haciendo aquí cuando toma referencia de Deuteronomio 25:4, que dice no le ponga bozal al buey que trilla, no está haciendo un llamado desde atrás hacia adelante, sino que está casi diciendo que cuando se escribió Deuteronomio se estaba hablando de los ministros de la cristiandad, de los ministros del evangelio. O sea, lo que hoy nosotros tenemos, por lo menos en nuestros contextos, nosotros no tenemos hortaliza. Yo no sé, Eduardo, y no sé, Luis, me imagino que... Yo necesito que alguien me venga a cortar todo el pasto que tengo atrás, porque tengo una selva. No, hermano, no tenemos... a mí tampoco, no tenemos gallinas ni nada de eso, lastimosamente. Entonces, es un poco anacrónico hacer esa referencia al día de hoy. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Volver a los campos y tener gallinas para poder con eso apoyar a nuestros pastores? O sea, es un poco... Sí, es tanto anacrónico, John Paul, y también no práctico, y también no realista. Estas personas quieren que los pastores vivan como los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero ellos no están dispuestos a vivir como los que mantenían a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Claro. Quiere decir que es hipócrita esa posición. Prácticamente es una posición hipócrita. Yo no sé hasta qué punto el problema es con apoyar a los pastores económicamente o el punto tiene que ver con no querer abrir los bolsillos. Yo ahí, claro, podría yo caer en el error de generalizar como muchas veces se hace, pero no sé hasta qué punto está entre que el pastor no reciba dinero o qué punto está en que yo no sea el que le dé dinero al pastor. Exacto. No sé dónde está ahí la línea que divide todo este conflicto. Precisamente eso hablábamos con Luis ayer. Las personas que están en contra del diezmo, por lo general no están en contra del diezmo para dar más. No están en contra del diezmo, no, pero es que el 10% eso es muy restrictivo, yo quiero dar el 20%. No, eso no lo vamos a escuchar de boca de nadie. Por lo general las personas que están en contra del diezmo es para dar menos o para no dar en lo absoluto. Y eso sí es completamente contrario a lo que la Escritura enseña. Y voy a leer brevemente lo que dice 1 Corintios 9,
versículos del 13 al 14, donde Pablo una vez más habla de este tema. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y esto va de nuevo lo que John Paul, el punto que me gustó mucho John Paul, nunca lo había pensado así. Por eso es que los invito a ustedes, porque yo creo que hablando entre más personas hay más sabiduría. Me gustó lo que dijiste acerca de que viene el mandato. Pablo no está haciendo un nuevo mandato, Pablo está apelando a la ley. ¿Verdad? Exacto, a Deuteronomio. A Deuteronomio una vez más. Y cuando la gente dice, yo no tengo que diezmar porque la ley ya no se aplica. Pero Pablo da la casualidad divina, para hacer la ironía completa, de que cuando él dice de que a las personas que tienen que diezmar, o no, que tienen que apoyar al pastor, hace recuento a la ley. Esto es... No podría forzar al buey. Exacto. Todo esto es una respuesta... Es como estos hermanos están leyendo la Biblia prácticamente, están leyendo la Biblia no como Pablo la está intencionando que la entendamos, sino que la están leyendo de una forma muy tacaña, muy subjetiva, que como dijo Eduardo, que se quejan porque quizás su pastor está robando o ha robado o ve que otros pastores roban, pero... Ellos dicen, bueno, entonces el diezmo está mal, mantener al pastor está mal. No paran y se preguntan, bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte, qué cosas prácticas que podemos hacer nosotros para evitar esta cosa. Me quisiera también que se leyera 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 15. Y disculpa, Eduardo, que te hacemos leer todo esto, pero como tenés la Reina Valera, y yo sé que casi toda la gente tiene la Reina Valera, y yo invito también a John Paul, si él ve algunas cosas que le llaman la atención, a hacer algún comentario acerca de eso. Repíteme el pasaje, Luis, por favor. 2 Corintios capítulo 6, versículo del 6 al 15. Del 6 al 15. Sí. Y no te moleste, Eduardo, yo también te intervengo a veces, porque aquí hay bastantes cosas que podemos ver. Así que si yo te intervengo en el comentario, mientras estás leyendo, por favor, perdona. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Continúo, ¿cierto? Sí, sí. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Exacto. Y esto es, da la casualidad de que esto hace como una referencia así velada a Malaquías, donde les dice de que den sus diezmos, que den sus ofrendas. Y dice, está bajo maldición porque traigan íntegro el diezmo para el fondo del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no obro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición más hasta que sobreabunde. Exterminaré la angosta para que no arruinen sus cultivos, de la vida de los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la Nueva Versión Internacional de Malaquías 3, del 6 al 14. Uno de los principios de Estados Unidos, que ellos creen que han sido bendecidos porque los primeros que llegaron a Estados Unidos, los puritanos más que todo, ellos diezmaban. Y ellos basaron su gran desarrollo por eso.
porque ellos creyeron este texto, lo creyeron y lo implementaron. Pero vemos ahora en el Nuevo Testamento cómo es que también Pablo dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. O sea que tiene que poner más dinero para que también coseche. Tiene que sembrar dinero. Y eso es algo que Enlace, vamos a mencionar Enlace, Enlace ha usado esto para sacarle dinero a la gente. Pero no olvidemos que Enlace simplemente está usando como el diablo usó la palabra de Dios cuando tentó a Jesús. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque está escrito, está, mandaré a tus ángeles para que no tropieces tu pie sobre ninguna piedra. Claro, Jesús le dio el contexto exacto al diablo. Y nosotros estamos obligados. Si Enlace dice, aquí siembre, aquí coseche. Momento, usted no es mi iglesia. Usted no es mi congregación. Yo no tengo por qué estarle dando dinero a usted. ¿Sabes que me llamaba la atención también? Que cuando leemos en el 1 Corintios 9, habla acerca de que esto es un ordenato, esto es una ordenanza, esto es un mandato del Señor. Y ahora acá, en la nueva versión internacional, el 2 Corintios 9, dice en el verso 7, en la parte B, dice, no de mala gana ni por obligación. Entonces lo que está haciendo aquí la referencia es que es un mandato, pero que debe ser dado con gratitud. Ireneo decía que ya la ley no era su pedagogo y que decía que ya no exigirá diezmo a quien ha consagrado a Dios todos sus bienes. O sea, que debemos comprender de que Dios es dueño de todos nuestros bienes, de todo lo que somos. O sea, por eso, delante, cuando el conflicto muchas veces se lleva al 10%, pero nadie reclama por un 11, por un 20 o por un 50%, siento que en Cristo es el 100% de todo. Claro que ahí pareciese ser que nuestra convicción no ha sido total y que nuestra conversión no ha llegado a todas las áreas de nuestra vida. Cuando Luis, tú hacías la mención acerca de Estados Unidos y por qué se cree que a causa del diezmo y de la visión esta más bíblica, protestante, exacto, eso no es, si bien se me olvida quizá el nombre del sociólogo Max Weber, es que, y quizá me estoy equivocando, doctor, creo que sí, parece que le habla acerca de lo que pasa en los países que tuvo un auge la reforma, que una de las cosas que pasó fue que como se quitó esa conciencia de que Jesucristo solo reinaba en la iglesia y se llevaba el cristianismo ahora también a todos los ámbitos de la sociedad, inclusive al trabajo, inclusive al dinero, esos países prosperaron. Y esos países tuvieron economía sólida, economía fuerte, bueno, hasta que comenzó a secularizarse y ahí se desmoronaron. Pero tenía eso, ¿por qué? Porque el cristiano daba, no porque quería encontrar una bendición, porque no era esa su idea, sino para glorificar a Dios. Porque él se contentaba con lo que tenía y ya no necesitaba más. Y cuando tenía más, cuando tenía abundancia en lo que recibía, daba de eso. Y así podía ayudar al que estaba más pobre. Y así entre todos crecían a la par. O sea, debemos llevar esto también a comprender que el Evangelio no es solamente algo que se viva los días domingos, como hablábamos en el último podcast, sino que es algo que se ve en todas las áreas de la sociedad. Entonces, si comenzamos a hacer esto, mira, hermanos, disculpen que me alargue, mira, hermano, yo sé que en cada una de nuestras iglesias hay hermanos que tienen mucho dinero y hay hermanos que no tienen dinero, y somos hermanos, y a veces los pastores sufren de mucha escasez, porque claro, uno ve a veces Enlace, pero yo creo que si tomáramos el porcentaje de los pastores que viven bien, son nada, ¿ya? Y si es que se les puede llamar pastores a algunos, pero la mayoría de los pastores tienen mucha necesidad y muchas veces la iglesia no se duele con esa necesidad y no compartimos eso. Y las bendiciones las queremos solamente para nosotros y no nos consideramos una familia espiritual que va a un lazo aún mayor que el lazo de sangre que podemos tener. Si mi hermano necesitara, mi hermano de sangre necesitara dinero, tenlo por seguro que yo lo ayudaría. ¿Por qué entonces no lo hacemos así con nuestro hermano espiritual, que es nuestro hermano de aquí a la eternidad? Muchas, muy buenas reflexiones, y un punto que hiciste bien tremendo, y me gustaría que Eduardo también comentara sobre esto, es cuando dijiste de que en el pasaje 1 Corintios
es la misma congregación y Pablo le ordena y apela a la ley a que mantengan a los que viven del Evangelio, porque es un mandato, dice que el Señor lo dio. Y aquí lo que dice es que no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador al que da con alegría. Una vez más, recordemos en el Antiguo Testamento cómo llegaban en Malaquías y en Zacarías, cómo llegaban, y en Isaías y cómo los profetas le están diciendo al pueblo, traen lo peor, traen lo más despreciable, traen lo que no le gusta, la crítica que se le echó a Caín, que él solo agarró lo que encontró y lo fue a sacrificar. En cambio, Abel escogió lo mejor, y eso es lo que el Señor les reclama al pueblo de Israel. Llegaban con sus ofrendas, llegaban con lo que Dios les requería, pero lo hacían con mala gana, solo para salir del compromiso. Y yo creo que, y me gustó otra vez más, John Paul, esto que acabas de decir, yo creo que Pablo está haciendo una alusión a eso, una vez más, está yéndose al Antiguo Testamento para demostraros el principio de que Dios detestaba de lo que dicen los profetas, de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el problema que podemos tener mucho con respecto a acerca del dinero. Eduardo, ¿alguna cosa que puedas decir acerca de esto? Sí, estaba pensando que en dos ocasiones en el Antiguo Testamento se recaudan fondos para el tabernáculo y para el templo, en el caso de Moisés y de David. Y ustedes se dan cuenta de cuál es la actitud del pueblo. La Escritura misma dice que ellos iban con alegría y que hubo un momento donde Moisés tuvo que decirle, ya no traigan más. El pueblo estaba contento de poder servir al Señor. Y quería también leerles rápidamente una cita de Tim Keller, que sobre el diezmo, que a mí me llamó mucho la atención y quisiera compartirla, a pesar de que, bueno, de que yo no sigo mucho a Tim Keller, pero esto sí me llamó la atención. Dice, ha habido ocasiones cuando las personas han venido a mí como su pastor y me han preguntado acerca del diezmo, el dar una décima parte de su ingreso. Ellos observan que en el Antiguo Testamento hay mandamientos muy claros con respecto a los creyentes que deben dar un 10%. Pero en el Nuevo Testamento los requisitos específicos y cuantitativos son menos prominentes. A menudo me preguntan, ¿realmente no crees que ahora en el Nuevo Testamento se exige de manera absoluta a los creyentes dar un 10%? ¿Verdad que no? Y Tim Keller dice, lo niego con la cabeza y ellos dan un suspiro de alivio. Pero prontamente añado, te diré la razón por la que no ves el requisito del diezmo claramente en el Nuevo Testamento. Piensa en lo siguiente. ¿Has recibido más de la revelación, verdad y gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento o menos? Dice él que usualmente hay un silencio de incomodidad. ¿Somos más deudores de la gracia que lo que fueron ellos o menos? ¿Diezmó Jesús su vida y su sangre para salvarnos o lo dio todo? El diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos que lo que hicieron aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarle. Completamente de acuerdo con eso. Pone a mucha gente en qué pensar si el diezmo en realidad, como principio bíblico, se puede aplicar a nosotros o no. Y yo me recuerdo siempre la historia del KFC, no sé cómo se dice allá en el Kentucky Fried Chicken. Uh-huh. El coronel, que era Bautista del Sur, y él llegó a diezmar el 90% de su ingreso, porque tanto le entraba el dinero, de que él terminó diezmando todo. Y una cosa de que, solo una cosa que vamos a hablar en el segundo segmento, de que algo que sí, que últimamente, en los últimos años en Estados Unidos más que todo, se ha enfatizado es que los bautistas, y yo como que fui formado bautista, he sido pastor bautista, sé que los bautistas son, me acuerdo que un pastor me dijo, un pentecostal me dijo una vez, ustedes los bautistas lo único que saben es que porque diezman son cristianos. Sí, y como le dije yo a estos personajes que han hecho estos programas, da la casualidad de que ellos son los que tienen el presupuesto mayor de misiones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son responsables en su dádiva. Bueno, vamos terminando. Me gustaría solo leer dos o tres versículos que da la Confesión Bautista de 1689, que es Hechos 6:4. Que ¿por qué es que tenemos nosotros que dar a, y Eduardo, por favor, lo lees, que dar a la gente, que dar a la iglesia y cómo es que se tiene que usar esto, el sueldo del pastor, el salario del pastor, cuál es el fin del salario del pastor? Así que si lees en Hechos 6:4, por favor.
Okay. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, los pastores, los líderes, son llamados a persistir en la oración y en la palabra. Por eso es que tenemos diáconos. Yo creo que los bautistas son los, por decir algo, son los que mejores entienden esto, porque sí, el diácono está más al tanto de lo que está físicamente pasando en la iglesia, cómo está el templo, si está ministrando bien para los hermanos que tienen menos y que están necesitados. Y el pastor está dedicado a la oración y al ministerio de la palabra. Muchas iglesias quieren que el pastor haga todo, que sea el albañil, que sea el plomero, que sea que no sea el pastor. El pastor es el mil usos. Y aún esperan que el hombre se pare enfrente y predique un mensaje que traiga almas. Si no tiene ni tiempo ese hombre para estar lleno de la palabra de Dios. John Paul o Eduardo. Prepararse. Sí, exacto. El otro versículo que está, que dice la confesión también, es Hebreos 13:17. En Hebreos 3:17 dice una cosa de que mucho no le gusta leer, pero me gustaría que la leyera Eduardo, y después yo veo si dice un poco diferente la Nueva Versión Internacional, yo le pongo algo ahí. Okay, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Imagínese el pastor que no tiene que comer, el pastor que no tiene para comprarle zapatos a su hijo, para pagar la escuela de sus hijos. ¿Usted cree que ese pastor va a servir a Dios? No, pero es que tiene que ser una persona sufrida. Momento. Acabamos de ver bien claro que la Biblia, si usted cree en el diezmo, no cree en el diezmo. Si usted practica en el diezmo, no practica en el diezmo. Pero sí tenemos un mandato bien claro. Y por eso vuelvo a decir, John Paul lo puso exactamente como está en la palabra. Es un mandato de que tenemos que darle sostenimiento al pastor. Claro, no tiene que ser un sostenimiento de que se va a comprar un carro del año, pero usted tampoco le quiere que su pastor tenga un carro que se le está arruinando todos los días y que nunca va a poder ir al hospital a verlo si está enfermo. ¿Por qué? Porque el carro no funciona. Estas son las cosas prácticas. Algunos finales pensamientos, hermanos. Sí, quería comentar también, Luis, que precisamente por eso me gusta cómo lo pone la confesión y señala que la iglesia debe hacerlo según su posibilidad. Porque también comprendemos que no todos los contextos son iguales y no todas las iglesias tienen la capacidad para darle a su pastor como a ellos les gustaría. Pero lo que estamos hablando aquí es una disposición del corazón de las personas que están recibiendo la instrucción de querer honrar y que esos pastores que necesitan orar por sus mensajes, prepararse, visitar, aconsejar, tengan la posibilidad de hacerlo como debe ser. Y yo creo que no debemos dejar por fuera, y quisiera rápidamente leer Gálatas 6. Iba a hacer referencia a eso, pero sí, léelo. Así voy a leer, les voy a leer Gálatas 6 y voy a leer del 6 al 9 muy rápido, y les voy a comentar también algo muy, muy corto. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Eso es bien importante. Y yo quería leer aquí rápidamente, Luis, lo que Waldron comenta acerca de este texto. Él dice: las consecuencias del deber expresado en Gálatas 6:6 deben enfatizarse. Hay grandes consecuencias espirituales, para bien o para mal, que dependen del cumplimiento de este deber. Porque él dice que los versículos del 7 al 9 están ligados a lo que dice el versículo 6. Aquellos que valoran altamente el trabajo del siervo de Dios serán bendecidos de igual forma. Lastimosamente, por el abuso que hay en la teología de la prosperidad, hablar de bendiciones y de beneficios a veces nos cuesta mucho trabajo. Pero es que este es un lenguaje que está utilizando la Escritura misma y no la podemos pasar por alto. De que ciertamente
Dios nos recompensa. Sabemos que nuestra mayor recompensa ha sido el sacrificio de Cristo. Pero aquí el Señor está... A mí no me da temor decirle a la congregación, nuestra obediencia es bendecida por el Señor. Muchos creen que es nada más la obediencia financiera. No, yo creo que toda la obediencia que le damos al Señor es recompensada por el Señor. Y en ese orden de ideas sí quería resaltar eso, que este texto está claro, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Yo quisiera, John Paul, da tu punto de vista sobre esto, si tenés alguno. Yo estaba meditando en lo de Hechos 6:4, y a diferencia de ustedes, yo no soy pastor, ustedes sí, pero me ha tocado a veces predicar en la congregación y a la verdad, el tiempo que se emplea para preparar un sermón, que sea un sermón bíblico, bien estudiado, no es menor. Y muchos pastores en el día de hoy, como no pueden sustentar a su familia a través de la obra o del trabajo que hacen en la congregación, tienen que ocupar gran parte de su tiempo en trabajos seculares. Y entonces eso mismo les genera que no tengan luego tiempo ni para preparar sermones correctamente o para preocuparse de la iglesia. Y entonces tienen que estar debatiendo entre si lo hacen en el trabajo, si ocupan la iglesia, si tienen a su familia. Y ese es un problema que se acarrea, y entonces tenemos iglesias como las que tenemos ahora, iglesias que no están centradas bíblicamente porque no hay posibilidad de hacerlo, iglesias que están descuidadas en el ámbito de la hermandad porque tampoco hay tiempo suficiente para hacerlo. Entonces depende en parte de todos nosotros como congregación en Cristo poder tenderles la mano, y como decía Pablo, que esto es un mandato del Señor, como decían los apóstoles, que tengan ellos tiempo para preocuparse de la palabra y de la oración, y no tengan que gastar su tiempo en cosas que finalmente como congregación misma nos beneficia a nosotros. Exacto. Necesitamos que los pastores estén sentados en eso. Esta plática a mí me yo le doy gracias a ustedes dos, hermanos, tanto Eduardo como a vos, John Paul, que me ha servido mucho para entender para entender acerca de cómo ustedes perciben esto, cómo yo lo percibo también, como acabas de decir, John Paul. Yo como pastor, yo quiero decir esto, de que en la iglesia bautista de aquí de Victoria, el pastor, donde yo estaba, habían personas, estaba en el campo, habían personas que eran millonarias, eso es lo único que puedo decir. Una persona tenía 35 mil acres para hacer todo su cultivo. Pero dentro de la Unión Bautista de Victoria, del estado donde yo vivo, y también toda Australia, el pastor tiene un salario justo, un salario fijo, mejor dicho. No, aquel que está en un... Yo tenía una iglesia de 50 personas, que eran millonarios casi todos, y yo tenía un salario fijo. El pastor que estaba, que es una de las más grandes iglesias aquí en Victoria, Crossways, que es bautista, que tiene como casi 3.000 personas, ese pastor recibe lo mismo que yo recibo. Porque así también no hay tentación de robar, claro, pero una iglesia más grande y que tiene más, que sobresale más dentro de la Unión Bautista, como también en Australia, tiene más cosas, claro. Ese hombre viaja más, ese hombre está más activo en otras cosas. Pero yo quisiera dar a conocer eso, que es una forma de controlar el área caída de nosotros como seres humanos, que bueno, yo estoy haciendo que esto trabaje, que esto crezca, entonces yo me merezco un salario mucho mayor, ¿verdad? Y también aquella persona de que tiene una iglesia pequeña, que está luchando por mantenerla, tiene los recursos suficientes para darle todo el tiempo a esa iglesia. Mi punto es este, de que somos tratados en este sentido en la Unión Bautista Victoria, somos tratados todos iguales, simplemente porque aquel tiene una iglesia de 3.000 y yo tengo una iglesia de 50, los dos tenemos el mismo ingreso, los dos tenemos el mismo acceso a todo. Y me gustaría terminar volviendo al texto de Gálatas 6:6, cuando dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y hemos estudiado tanto en Hebreos como en Hebreos y en Hechos, y también en Timoteo, de que los que enseñan, están hablando los pastores, que comparta todo lo bueno. Dice, no se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y John Paul, esto está de nuevo una vez más Pablo refiriéndose al Antiguo Testamento.
el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien solo porque vemos que enlace. Solo, no nos cansemos porque, de hacer el bien solo porque vemos que Maldonado, que Cachuluna, que etcétera, etcétera, la persona abusa de esto. No nos cansemos de hacer el bien. Simplemente seamos sabios, seamos... hay que denunciarlos, pero seamos sabios y decir, bueno, esta otra persona está haciendo bien, entonces yo por qué voy a ayudar a Cash Luna, por qué voy a ayudar yo. Y aquí lo voy a decir, mi mamá una vez mandó dinero a Enlace, y mi mamá vive en Estados Unidos, y me dijo, mira hijo, yo mandé dinero porque pidieron. Mamá, le dije, usted necesita ayudar a su congregación local, y yo sé el estado de la congregación de mi mamá, es que ellos piden dinero para seguir. Si es de Dios, la gente va a dar, pero usted, su y esto se lo digo a todos, su obligación primordial es su congregación, como dijo John Paul, son los hermanos que usted está viendo, son los hermanos que usted está con los que están luchando, no es Enlace, no es Cash Luna, no es Maldonado. Si usted le quiere mandar dinero, está en usted. Pero recuerde que delante de Dios dice aquí, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a la familia de la fe. Y la familia inmediata de la fe son aquellos hermanos que están con usted día y noche orando con usted en el grupo familiar o en el grupo de oración, que está orando por usted cuando usted se enferma para ir al hospital, o cuando usted necesita que su hijo lo recojan de la escuela, etcétera. Quiere decir que nuestra obligación ética como humanos y como hermanos en Cristo es ayudar primeramente a aquel y a aquellos. El pastor que está sobre nosotros, que nos está cuidando, que está velando nuestras almas, como dice Hebreos, y a nuestros hermanos que están a la par de nosotros. Y una vez que hagamos esto, estos ministerios que piden dinero, si ellos les enseñaran eso, esa responsabilidad, esa mayordomía en lenguaje bautista, si les enseñaran esa mayordomía a su gente, que dieran, no estuvieran en la tele pidiendo dinero para que otras congregaciones, que quizás de congregación de hermanos que tienen menos dinero, hermanos que están en peores situaciones económicas, estén mandando dinero ahí en vez de ser responsable y dar dinero en su casa. Si usted ve que una persona, por generosidad, usted puede darle a una persona que está necesitada en la calle, pero si usted sabe que su hijo también necesita pan, usted no le va a dar todo el dinero a esa persona en la calle. Usted va a guardar dinero para dárselo a su hijo. Y cuando dice la Biblia, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ya negó la fe. Y mucha gente, creo yo, espiritualmente está negando la fe porque están dándole dinero a estas gentes y no están siendo responsables con el pastor que Dios ha puesto sobre ellos. No, Luis, completamente de acuerdo. Estaba tal vez pensando en que la Escritura nos muestra que los creyentes estamos unidos a Cristo, pero también que somos miembros los unos de los otros, que los vínculos que tenemos con nuestros hermanos en la fe son mayores aún que los vínculos familiares que nosotros pudiéramos tener. Yo creo que pasamos eso por alto muchas veces, que debemos estar atentos entonces a las necesidades de los hermanos, de nuestra iglesia local, a la necesidad de nuestro pastor en la iglesia local. Y creo que es bueno, muy bueno, que nosotros resaltemos eso. Porque aún a veces tomamos decisiones económicas, y esto lo digo para todos, tomamos decisiones económicas sin tener en cuenta nuestra iglesia local y nuestros hermanos y en la fe. Y debemos amar la iglesia porque Cristo también amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Últimas palabras a John Paul. ¿Qué más decir en ese sentido? Está todo claro, comparto todo lo que ustedes han dicho. Y nada, mis comentarios van a ser para la otra parte. Bueno, entonces, muchas gracias por estar en esta parte. En la segunda parte nos vamos a dar estadísticas y voy a decir cuándo el diezmo se puso como ley en la iglesia, y vamos a hablar de aplicaciones prácticas de cómo poder administrar el dinero que viene a la iglesia y cómo no caer en estos extremos de no querer diezmar y no querer mantener tampoco al siervo de Dios, que hemos visto que Dios nos manda a hacer. Que Dios les bendiga y nos vemos en el otro episodio, en el otro lado de esta conversación.